Para el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de Jalisco, Hugo Contreras Cepeda, el paquete de reformas que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador es un distractor que busca ocultar el grave problema de inseguridad que se vive en el país. Por eso se negó a analizar a detalle las reformas a la Constitución y exigió que primero diga cómo le va a hacer para frenar la ola de delincuencia. Por supuesto que hay cosas que son positivas, hay mucha política social que realizar en este país. Pero antes de eso, yo quiero decirte, y lo digo a través de los medios, que al presidente de la República, la mayoría de los mexicanos, y los que no pensamos como él, y los que no militamos en su partido, le exigimos que primero, antes de dar esos pasos, primero cumpla con darle seguridad a los mexicanos, que dé respuesta a los más de 180 mil homicidios que existen en este país, a los más de 20 mil feminicidios que existen en este país, que primero cumpla con la seguridad que se comprometió para que pueda estar hablando de otros aspectos sociales. Hugo Contreras pidió a los ciudadanos que no se dejen engañar por el presidente, pues lo que busca es establecer una agenda de discusión alejada de los problemas urgentes que tiene la población. Lo digo como mexicano, lo digo como abogado y lo digo como político y una persona que representa la voz de muchos jaliscienses. Entonces, el presidente está queriendo engañar, manipular, y es un cínico y un sinvergüenza porque no va a pasar y él sabe perfectamente. El legislador del PRI expuso que los diputados federales del bloque opositor van a ponerle un alto a López Obrador y van a defender que no desaparezcan los 7 organismos públicos autónomos que quiere extinguir el presidente de Morena. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.